buenas noches, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Esteban. Bueno, ¿de qué se trata esto? Desafío del emprender. Bueno, se trata de un programa nacional que trabajo de por medio y contactos de por medio. Se va a presentar en La Rioja, es una de las provincias más que se viene presentando. Y consiste en hacer una movida con emprendedores, ir generando un ecosistema de emprendedores en sus diferentes etapas, con una presentación sobre líneas de financiamiento y de apoyo a nivel nacional que hay para emprendedores y pymes, charlas de motivación a emprendedores, y también la exposición y la puesta en escena de emprendedores locales también en sus diferentes etapas de desarrollo de sus emprendimientos, ya sea que están por comenzar, algunos que están funcionando y otros que exitosamente funcionan bien. Bien, esto es un plan nacional, vale destacar esto, y convengamos en qué sentido abarca y de qué manera se va a ver beneficiada la provincia de La Rioja. Bueno, sí, es un programa nacional. Este primer encuentro, que se llama El Desafío de Emprender, se encuentra en el marco de un programa llamado Academia Argentina Emprende. Es un nuevo programa que se lanzó este año. En realidad se venía trabajando años anteriores, pero se reestructuró bajo este nombre de Academia Argentina Emprende, y es un programa transversal en lo que tiene que ver con el menú de programas disponibles por la Subsecretaría de Emprendedores de Nación, ya que tiene que ver, como su nombre lo dice, academia, tiene que ver con la formación, con la contención y la movilización de emprendedores a lo largo del país. Entonces, bueno, nos pareció una buena iniciativa, y también teniendo en cuenta el contacto que nosotros íbamos teniendo con los emprendedores desde que, bueno, asumimos esta nueva gestión con el ministro Rubén Galleguillo, la principal inquietud era justamente brindar herramientas de contención y de apoyo, sobre todo financiero también, que es la principal necesidad que hoy en día tienen, claro, nuestros emprendedores. Sin inversión, financiamiento, claro, Nadie puede emprender absolutamente nada. Así es, y bueno, y justificando un poco esta visión que teníamos a nivel ministerial, hicimos la gestión para hacer ventanilla de tres programas más, como lo es Fondo Semilla, antes conocido como Capital Semilla, PAC Emprendedores, y también somos incubadoras de empresas. Digamos, todos los primeros programas, Fondo Semilla y PAC Emprendedor, son de financiamiento para emprendimientos. Incubadora de empresa depende de nuestra Secretaría de Industria y tiene que ver con la asesoría técnica para la elaboración de planes de negocio y todas esas cuestiones que tienen que ver con lo más técnico, que necesita una asistencia de contadores, un equipo interdisciplinario para apoyo y desarrollo de los emprendimientos locales. ¿A qué actividad está orientado? ¿O cualquier emprendedor, cualquier tipo de emprendedor? Sí, en particular los programas que nosotros estamos manejando dependen del Ministerio de Producción de Nación, y como tal tienen que ver con un enfoque en particular, haciendo pie en las actividades de tipo secundarias. Es decir, que la mayor parte de los destinatarios de los diferentes programas, sí, tanto para emprendedores como para PYME disponibles en el Ministerio de Producción de Nación, tienen que ver con aquellos emprendimientos que dan una cuenta de industrialización, manufactura de materias primas, carácter productivos. Sí, por ahí queda un poco excluido aquellos de tipo primarias, actividades primarias o de servicios. Los interesados, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplir y a dónde deben dirigirse, a dónde deben comunicarse? En particular, para este evento, el desafío de emprender va a ser en el Paseo Cultural, el miércoles de la semana que viene, el día 5, a partir de las 17 horas. Las inscripciones es online, completando un pequeño formulario de registro, porque también es el que nos va a permitir a nosotros la entrega de certificados posterior a las jornadas. Están publicados en nuestras redes sociales, en la incubadora, Incuba La Rioja. Incuba La Rioja. Tanto en Twitter como Facebook lo buscan, figura así. También, bueno, en nuestro Facebook personal, en el fanpage del Ministerio, está creado el evento, El Desafío de Emprender. O bien aquellas personas que no manejan computadora o formularios online se pueden acercar con nuestras oficinas y nosotros los inscribimos de manera ágil. Bueno, reiteramos, licenciado, ¿cuándo se va a realizar esto y el lugar? El 5 de octubre, miércoles 5 de octubre, a horas 17 horas, en el Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros. Así es, y son tres módulos importantes que me gustaría que los expliques bien cómo se va a desarrollar, digamos, el encuentro. Fátima. Sí,
Así es. Digamos, el programa general de actividades tiene que ver con tres grupos principales. El primero es la presentación de los programas disponibles para emprendedores. Como bien mencionó ya el ingeniero, hay un menú importante del programa y es importante que sobre todo los emprendedores y la sociedad en sí se informen de estas herramientas que son de utilidad, que son de fácil acceso, pero por ahí no están informados, están al tanto de cuáles son los programas que pueden apoyar a su emprendimiento, ya sea capacitación, financiamiento, es muy variado. El segundo, digamos, la segunda etapa tiene que ver con justamente el desarrollo de la charla de sensibilización y motivación titulada El desafío de emprender. Y finalmente hay un tercer encuentro que también tiene que ver con una dinámica bastante novedosa acá a nivel local, que es un living emprendedor, es decir, con emprendedores locales, se citan emprendedores que tienen experiencias novedosas e innovadoras o exitosa a nivel local, que cite su ejemplo para generar motivación en el resto del público. Obviamente va a haber un moderador nacional que vaya guiando el debate, así que bueno, esas van a ser las tres etapas de la charla y bueno, desde ya está abierta para todos los interesados. Las inscripciones, un pequeño formulario, pero no hace falta que sean emprendedores, pueden ser instituciones, fundaciones, instituciones privadas, públicas o emprendedores, está abierto para todos aquellos que quieren sumarse. Licenciado y licenciado. Ingeniero. Ingeniero. ¿Qué cargo tienen ambos? Yo soy director de MIPYME, micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de... O sea, yo tengo una pyme, tengo algún emprendimiento, tengo que ir a verlo a usted. Exactamente. Alejandro Vega Ibar. Si quiere. Si quiero. Sí. No, porque hay muchos que tienen emprendimiento y tienen muchas inquietudes. ¿No? Sí. ¿Y la licenciada? Yo soy coordinadora de asistencia técnica a los emprendedores y también soy referente del incubador y de los programas que estamos haciendo a nivel nacional. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por haber venido. Ojalá que tengan suerte con este emprendimiento. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes por permitirnos difundir la actividad.